amigos. Enhorabuena, felicidades a todos los que habéis conseguido una forma de poder estar esta noche en lugares solo reservados a la gloria, prácticamente. Y en cuanto a ustedes, buenas noches también y felicidades, porque a su modo también están cómodos, me imagino, ¿verdad? Quiero imaginarles en su casa, con los suyos, en su sillón preferido, cómodamente sentado con los niños estupendos, uno colgado de una oreja, el otro a llegar bien en la boca directamente, el niño a las rodillas, el otro más. Y uno, que siempre hay un niño ingenuo en toda familia, le pregunta a usted en un momento determinado: papá, 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 ¿qué ha pasado con Gracia Montes? Y usted, que no la ha visto en las revistas, o que no se la ha encontrado en los cócteles, o que a lo mejor no ha visto su nombre en los hits parades, pues le dirá: verás, niño, se casó con un colombiano y se ha ido a vivir allí. Pues no, 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 querido niño, fan potencial de Gracia Montes, quiero decirte algo: ni se casó con un colombiano ni se fue a vivir a Colombia, ni está trabajando de funcionaria en Bruselas, ni se ha retirado ni ha perdido la voz, como quisieran algunas, no, ni mucho menos. Continúa en activo y con nosotros, y con el mismo atractivo que siempre tuvo en su persona y en su garganta. Esa garganta y esa voz que son como un cristal de bohemia, como alguien la definió una vez. Es para nosotros una auténtica fortuna tener aquí en nuestro plató, en Sanlúcar, frente a sus televisores, a una gran artista que se llama Gracia Montes y que además va a comenzar con una canción que se la dedicamos a todos ustedes. ¡Cariá la sanluqueña! Entre las luces pintadas de un flamenco cafetín, cariá la sanluqueña, cariá la sanluqueña, era un moreno a mí. Y la tarde de cualquier día se hizo sueño realidad. Que vino abajo de mi día un capitán que decía: ¿quién me da una caricia? Caricia, caricia, la sanluqueña, ven conmigo, caricia. Soy capitán de corbeta y he venido. Conmigo, cariá. Ay, 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 ten conmigo, cariá. En una noche de agosto, entre cirio y azahar, preguntan que quién sería, nadie da contestación, y el viento en bajo me guía, dicen que al agua decía, la perdió, la perdió su corazón. Cariá la sanluqueña, ay, qué pena, cariá, que el capitán te pedía tu querer.
Gracia. Gracias. Gracias a ti. Mi querida Gracia, hacía mucho tiempo que quería estar contigo para confirmarte que sigues siendo tu trémolo de voz algo que cuando lo escucho me produce una extraña sensación. Tu vibrator hace que los duendecillos del cante empiecen a moverse por dentro de una forma rara, ¿sabes? Sí, posiblemente llevas tu razón. Por eso dice, o la gente que me admira, siempre dice que soy distinta, que no me parezco a nadie, ni mejor ni peor, simplemente que soy yo, Gracia Monte. Gracia, tú estás ahora, tu estado civil con la copla es de separada de la copla, enamorada de la copla, casada con la copla, cohabitando con la copla, ¿te entiendes con la copla? Bueno, para mí es vital la copla, es parte de mi vida, vivo para la copla, ya que hubo algunos años que estuve alejada, pues yo quiero regalarle al público ese fiel que me siguió tantos años y que hoy también tengo, quiero estar aquí, quiero volver otra vez a ser Gracia Monte y a entregarme con todo ese amor, con todo ese cariño y ese respeto que siempre se merece el público español y el público, desde luego, de Andalucía. Aplaudala. Que es el que yo llevo en mi alma. Ese. Gracias. Y las gentes y las nuevas generaciones están cantando igual de bien que habéis cantado las que lleváis ya años en este negocio. Bueno, verá, Carlos, yo nunca pienso de nuevas generaciones ni anteriores generaciones. Pienso que el artista nace y es bueno en todas las épocas, anterior y posterior. Entonces yo creo que hoy hay valores nuevos, muy importantes, y que el género nuestro, por supuesto, cuando nos vayamos las que estamos, pues tienen que surgir nuevos valores que están ahí, muy jóvenes, muy guapas, cantando muy bien, pero claro, hay una cosa que siempre digo yo, que hay que romper moldes, no se puede salir imitando a nadie, tienen que tener su propia personalidad, esa es mi humilde opinión. Gracias. Esta noche vas a ver a una mujer que cumple todos esos requisitos. Que hemos querido que esté con nosotros porque se ajusta perfectamente a lo que tú has dicho. ¿Escuchamos a María Vidal? ¡Ay, encantada! ¡María Vidal! Cuando va clareando la luz del día y me pierdo entre jara, lirios y rosas, corriendo a galope la serranía. En la cruz de dos senderos se besan nuestros caballos y nos decimos te quiero, te quiero, te quiero en la mañana de mayo. Sí, 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 que nos queremos de vela, lo saben el patio, la torre y el río. No, no, no. Y aunque se ve la bandera, la gente del pueblo no dice ni pío. Saben de ti que a caudales nadie te puede igualar. Saben que yo soy Dorrales, no soy a ni nadie, ni nadie, ni nada. Aquí mentira no cabe, pues saben y dan razón que tú eres mi arma, quien tiene la llave. Que tú eres mi arma, quien tiene la llave y la clave de mi corazón. Que tú eres mi arma, quien tiene la llave y la clave y la llave de mi corazón. Gente importante, de dineros, negocios y señoríos, pero tú a sus halagos diste el portante, pues en ti no dejaron calor ni frío. Yo
muero por ti, no sé, no sé qué haría, pues me muero por tu hueso. Y hasta mi vida daría, 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 si me faltaran tus besos. Sí, 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 que nos queremos de veras, lo sabe que el patio, la torre. Saben de ti que haga urales, nadie te puede igualar. Saben que yo soy tornado y no soy ni nadie, ni nadie, ni nada. Aquí mentira no cabe, pues saben y dan razón. Que tú eres mi arma, quien tiene la llave. Te puedo igualar. Saben que yo sin dos reales no soy ni nadie, ni nadie, ni nada. Aquí mentiras no caben, pues saben y dan razón. Que tú eres mi arma, quien tiene la llave. María Vidal es un volcán de hielo. Me gusta tanto. Maestro Mudarra, buenas noches. ¿Quiere usted atacar? Hay canciones tuyas. Hay canciones tuyas por las que intento danzar burlonamente para despistarme de ellas y no lo consigo. Hay canciones tuyas imprescindibles, ¿sabes?, en la cultura musical de estos últimos años. Maestro, ¿cómo hacía aquella melodía tan hermosa? ¿Romero se llamaba? Sí, Romero. ¿Romero? Romero era, sí. Vamos a ver cómo hacía. En mitad de los trígonos nos encontramos, nos miramos de frente y nos gustamos. Me dijiste al rato, yo vida mía, desde que era un chiquillo ya te quería. Romero, Romero, del campo flor azul, Romero ninguno tan verde como tú. Romero, si alguno lo lleva, pídelo. Romero, si ves un ramito, córtalo. Hay una canción. Hay una canción de Gracia Montes. Acuérdate, Gracia, que cuando estábamos preparando el programa decíamos, y estábamos diciendo, ¿qué canciones cantamos? ¿Cuáles incluimos? Porque, claro, queríamos cantarlas todas. Aquella canción de La lumbre de tu cigarro, tú querías cantarla, yo quería que la cantaras, y al final no nos cupo
entre todas las canciones, pero sí que me tienes que tararear un poquito de La lumbre de tu cigarro. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a ver, Rafael, un poquito. Hola. Si me quiere, dímelo, si no, si no, dame veneno, sí, si no, dame veneno. No seré la primer dama que muere por su dueño, que muere por su dueño. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro. Dale. Si piensas que por tu enojo tengo que echarme a llorar, calla, pobrecito tonto, que otro ocupa tu lugar. Ay, cógeme, cógeme en tu brazo, creí que era una estrellita, la lumbre de tu cigarro. Gracias. Tú no has sido muy peliculera. ¿Por qué no has sido peliculera tú? Bueno, Carlos, mira, es que yo cuando se hacían estas películas tan bonitas, folclóricas, porque yo tengo un orgullo enorme de ser folclórica, por supuesto que sí, pero yo en esa época de esas películas tan hermosas y tan bonitas y tan nuestras, tan andaluzas, yo me retiré y estuve 9 años retirada. Entonces pasó ese tiempo y por eso yo no pude hacer. Tengo esa nostalgia, ¿eh? Y ese dolor de no haber podido yo también hacer una película andaluza de las que a mí me gustan, con temas andaluces, con los amores, con los desamores, con todo lo que pasa en nuestra tierra. Gracias. Cuando grabaste tu mejor canción, ¿supiste que grababas tu mejor canción? ¿Eso fue cuando grabaste Claveles en mayo, Poema de mi soledad, cuando grabaste Soy una feria, cuando grabaste Maruja Limón, Moscatel? ¿Cuál fue ese momento? Son tantas. Tú dices el mejor momento para mí. Tu mejor canción. Mi mejor canción, bueno, difícil. Es difícil, Carlos. Porque yo siempre, a mí nunca me obligaron a elegir unos temas, sino yo, cuando lo oí al maestro Solano o a Quiroga, a todos estos grandes, porque de todos tengo mucho más del maestro Solano. Juan Solano. Eso es. Yo oí alguna canción cuando iba a su estudio, decía, Juan, esa me gusta mucho. ¿Y eso ocurrió cuando tocó Soy una feria? Exactamente. Maestro, cuando Mondarra tocó Soy una feria, digo, uy, eso es mío, eso es para mí. ¿Cómo lo hubiera hecho Juan Solano? Soy una feria. Nos acordamos de... Vamos a ver cómo. Es muy bonita. Eso es. Vamos. Desconsuelo, estamos empeñados, vida mía. Tus armas son las dudas y los celos, las mías la franqueza y la alegría. Me estás constantemente avasallando. No cante, no te rías, ponte seria. Y siempre terminamos tarifando. Pues Dios quiera sonar. Soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria. Soy una feria, 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 soy una feria. Antes el maestro Mudarra empezaba con unas notas de una de las canciones más hermosas que tú has cantado jamás, que yo ahora te voy a pedir que la desarrolles con toda la orquesta, el maestro Leivas y todos sus músicos, sí, en la potencia que tiene ese drama. ¿Es un drama, Poema de mi soledad? Eso es una hermosura de canción, música y letra maravillosa. Poema de mi soledad, gracias, Montes.
cuando los míos al borde de tus labios, de tierra y de fragua. Para el organismo, de vez en cuando escuchar canciones así. Verán ustedes, yo estoy ahora junto a un hombre que es la historia
el ayer, el hoy y el mañana de la copla. Posiblemente sea uno de nuestros mejores músicos. Es extremeño. Y saben ustedes que además de extremeño y madrileño, porque tiene de ambas cosas, Juan Solano es una buena persona. Gracias. Buenas noches. Apláudale, de pie. Gracias. Toma asiento, Juan. Al maestro Solano hay que agradecerle en primer lugar que nos haya compuesto la sintonía de nuestro programa, esa que ustedes escuchan cada vez que empezamos. ¿Cómo, maestro? Maestro, esta noche estamos cantando, me parece que todo canciones tuyas, ¿eh? Pues yo me alegro mucho. Porque, ¿cuántas canciones has hecho? Es difícil de calcular, porque yo creo que desde que nací estoy dedicado por completo a la música. Y empecé a hacer canciones muy pronto. ¿Y cómo las canta Gracia Montes, verdad? Gracia Montes es una maravilla por todos los lados que se la mire. Fíjate qué cosa más curiosa. Yo conocí a Gracia Montes, pues teniendo muchos más, menos años que ahora, ¿no? Y estaba yo en Madrid tan tranquilo y me dicen, van a venir a por usted a esperarle al avión con un coche fantástico y le van a llevar sorpresa. ¿A dónde? No hay que preguntar. Me estaban esperando, me recibió un coche modernísimo con un software, con una... Bueno, era de película. Y me trajeron a Chipiona. Y en Chipiona me encuentro a una Gracia Montes guapísima, llena de gente que la quería con locura, en un chalet propiedad de ella, con una juerga flamenca tremenda, todos en bañador, vaya, cantando, hombre, las canciones. No des detalles, no des detalles. ¿Por qué no? No des detalles. Juan, ¿y qué es lo primero que le hiciste a Gracia Montes? ¿Tú no te acuerdas? Una de las primeras cosas que le hice fue una cosa que se titulaba Una rosa colorada. Ah, La rosa colorada, sí. Sí. Oye, y entre tus mejores, Tócame a tu vera, por favor, Tócame a tu vera, que es una de tus canciones que a mí me ponen malo. Vamos a ver. ¿Y con cuál más? ¿Cuál es la copla que te ha dado más duros? Sí, que alguna te habrá dado duro. Esta, ahí estamos. Mírala. ¡Qué miedo tengo! ¿Y cuál es tu preferida? Eso es muy difícil. Sería tanto como preguntarle a un padre quién cuál mató es, al comendador. Sí. Ah, que cuéntame una. Voy a poner el ejemplo de siempre. Pero hay muchas. Esa, las cinco. En un momento, cinco canciones fundamentales en la historia de la copla, pero una de las que no se conozca y que sea tuya y que la lleves en el corazón. Qué difícil, oye. Venga, con esa, y además con esa nos vamos al intermedio. Sí. La copla.
Es el hombre copla. Es un buen amigo. Es mejor músico todavía. Es quien ha compuesto nuestra sintonía. Y yo lo quiero mucho. Esta noche no solo van a tener ustedes la fortuna de ver a Gracia Montes y de escuchar también a María Vidal, sino que van a ser testigos de un atrevimiento tan propio en nosotros, ¿saben? Un atrevimiento de hacer cantar una copla a alguien que no ha estado ligado directamente con la copla, al menos por una relación de vía estrecha, durante toda su vida. Ese alguien es Emilio José, está aquí a mi izquierda, y no escucho los aplausos, no oigo los aplausos. Emilio, bienvenido a tu casa, en nombre de Gracia, en nombre de un servidor. ¿Tú eres coplero o no eres coplero? Eres coplero como aficionado, sin embargo no has cantado nunca copla, ¿verdad? Profesionalmente no, pero yo soy un hombre que ha bebido de las fuentes populares, de las fuentes de lo que es la copla andaluza de mi tierra. Yo como andaluz, lo que oía de pequeño era eso exactamente, flamenco y canciones andaluzas. Y es un género que me parece importante el apoyar, y creo que es también importante la labor que haces, Carlos, tú y este programa, de impulsar de alguna forma la música genuina de nuestra tierra. Emilio, sin embargo, antes hablábamos Gracia y un servidor, y decidíamos que parte de lo que tú has cantado sí que es copla, porque tararéame aquello del campo herido. Ahora vamos a ver si campo herido o eso no es una copla. ¿Cómo hacía? Hay campesina bonita. Hay campesina, sí. Decía, hay campesina bonita, mira que tu novio aguarda a que un día te decidas para llevarte en su jaca, porque le sangran las venas que cantaron la esperanza. ¿Cómo lo ha hecho? Lo hace muy bonito, porque Emilio José, yo lo he admirado siempre muchísimo, y además es andaluz, entonces con más motivo. Me encanta porque canta con un gusto tremendo y tiene también en la voz una vibración muy bonita, muy bonita. ¿Cómo cantaría? ¿Cómo Casi cantaría? Como tú, gracias, pero mucho peor. Gracias, Emilio. ¿Cómo cantaría, Emilio, aquello de las coplas del Chapinero? Porque buscando canciones, Emilio ha dicho, voy a cantar las coplas del Chapinero en honor de Olor y Prez de Gracia Montes, y él ha encontrado que es una canción a mi medida. ¿Por qué? No, a mí es una canción, el Chapinero es una canción muy bonita, lo que no estoy seguro es de cantarla bien, pero podemos... Pasa que tiene una letra muy complicada, muy larga. Es una letra muy, muy complicada, porque no se repite en ningún momento, una letra preciosa vaya por delante, pero no se repite el estribillo, es toda una especie de romance en el que se cuenta una historia muy bonita. Y yo, si queréis, lo intento y a ver qué tal. Ver bueno, qué pasa. Nosotros te animamos con el aplauso. El maestro Leiva está a punto. Las coplas del Chapinero. Ni de noche ni de día la vio la gente salir, que era una monjita presa entre arrayán y jazmín. Enfrente de su ventana
un chiapinero aprendí, mientras machacaba suelas, al aire cantaba así. Te tengo que regalar chapines de almendra, pa' que puedas estrenarlo la noche que me comprendas. Chie de luna, verde cipreses, chapinero siempre a tus pies va, triturando mi corazón con la puntita de tu tacón. El día de Corpus Christi, para ir a misa mayor, chapines de terciopelo, la encerradita estrenó. Y cuando estaba en la iglesia, rezando con devoción, el pícaro chiapinero de esta manera cantó. Te tengo que regalar chapines de chocolate para esa noche divina en que contigo te escapes. No chíe de espera para el reloj, na, y él lo sabe solo tú y yo. Pisa menudo con tu chapite, no se entere ni el alba y sí. El 24 de junio, que es la noche de San Juan, el trébol de dos amores Granada quiso cortar. Y abrió la niña el postigo, dormía la vecindad, la luna le fue poniendo chapines de flor y azar. Te tengo que regalar unos chapines de estaño para esa noche negrita que te coma el desengaño. No, si he dormido verde a rayar la luna oculta y una en Granada que poco dura, paga de Dios las medias suelas de la ilusión. Gracias. Gracias, Emilio José, por tu boca a boca, por la copla. Gracias por haber cantado las coplas del chapinero. Gracias, ¿cómo las ha cantado? Bien. Es una hermosura como la ha cantado. Fíjate cómo responde el público. Claro, es que tenemos un público. Es que canta además muy bien, es que canta muy bien. Emilio, sigue cantando tú la copla que la hace de maravilla. Además de Emilio, esta noche con nosotros María, María Vidal, que hoy ha venido de este amarillo eléctrico magnífico, tocado con verde y con amarillo en su cabeza, que canta magníficamente bien y que también esta noche quería cantar una copla de Gracia Montes. ¿Y alguna copla en concreto, María? ¿Alguna? ¿Por qué te ha gustado La Niña de Punta Umbría? Bueno, mira, La Niña de Punta Umbría me gustó porque, bueno, ha sido una de las creaciones más famosas de Gracia. Y justamente ella también, cuando sabía que yo venía al programa, la primera canción que pensó para mí era esa, o sea que las dos coincidimos en La Niña de Punta Umbría. Además, yo creo que es una canción que toca muchas partes del género, ¿no? Uh-huh. Y muy completa. ¿Te gusta a ti para mí, la María? Pedirle me encanta, matrimonio. Yo quiero ir ya, pero rápidamente a esa boda, ¿eh? Me encanta, si hay una pareja maravillosa. Yo le he pedido matrimonio varias veces, pero todas las veces que lo he hecho, por supuesto, me ha dicho que no. María, pero vamos, como es un no que lo tengo muy asumido. Eso no es verdad. No hay ningún problema, en fin. Cuando quieras cantaros La Niña de Punta Umbría, no me sentiré personificado en el papel de Manuel el Marinero. Muy bien, muy bien. María Vidal, un aplauso para ella. Música.
aquella cinta del conquero, con el primor de un coral. El Manuel, el marinero, moreno de yodo y sal, se vieron en Punta Umbría, entre la ría y el mar. Una tarde que salí con su falucho a pescar. Me quiere, me quieres mucho, dime, dímelo Manuel. Lo juro por mi falucho que te quiero más que a él. Y hace un día y otro día los novios de Punta Umbría. ¡Qué bonita, qué bonita! Tiene el aire su carita de la Virgen del Conquero cuando sale de su ermita. Cuando despide a su amor entre la mar y la ría, es lo mismo que una flor, la niña, la niña de Punta Umbría. Hasta la ría por el recuerdo de él. Todo es luto en Punta Umbría porque no volvió Manuel. Y está muerta por la pena y es un sollozo su voz. Me lo ha robado una sirena y me quedé sin su amor. Dos fuentes de un salinero al llorar, amores de marinero, se los lleva siempre el mar. Y hace un día y otro día la niña de Punta Umbría. Triste y sola, triste y sola, y sola, llorando al pie de la sola, ya no es más que una azucena, la que fuera una amapola. En la orillita del mar, mirando la lejanía, no se cansa de esperar la niña, la niña de Punta Umbría. El hombre que ustedes van a ver ahora es un hombre que se peleó con la ortodoxia. No se llevaba bien con los cánones y con la ortodoxia, creó una revolución y eso le costó amores y desamores, pero además muy pasionales. Yo no he encontrado nunca en el mundo del flamenco a alguien que despierte los mismos amores, pero los mismos desamores que este hombre que llevó
casi por primera vez, La pajarita y el smoking, cuando cantó por fandangos o por tarantas o por lo que cantara. Dominaba los palos y lo hacía con una vertical torería propia de los elegidos. Digamos que su muerte fue un auténtico duelo nacional. Esta noche escúchenlo, aprendan a entenderlo un poco más con alguna de las cosas que decía el que, discúlpenme, creo inigualable, Pepe Marchena. Y claro, por estos señores, pues nada, yo esto lo elevé, le puse un poco de como dicen los franceses, sesapí, le puse un smoking, lo elevé a los hoteles de primer orden, a que viajaran los flamencos de primera, que ganaran un poco de más dinero. No lo que se gana hoy, porque ojalá yo hubiera nacido en esta época, hubiera gastado más dinero de lo que he gastado. Pero vamos, le di un impulso a esto y claro, pues con aquella época de los fandangos, con cuatro vacas castañeras, tengo yo una manola nueva, con cuatro castañas, y la novia más bonita que calienta el sol de España, sevillana y morenita. Hombre, pues esto de maestro de maestro, porque yo puedo desarrollar el tema como si fuese catedrático, porque ahí tiene usted 5 discos para que queden para la posteridad, donde tiene usted 7 horas de cante, desde el garrotín, la farruca, el andandito. Soy del reino de Almería y... donde nace los tempranos y ahí al amanecer el día y me encontré a Pedro el moreno a todos ahí vendiendo verdulería y cante payo ni cante gitano, los cantes, como ya he dicho antes, son cantes andaluces. Nuestra región canta con la diferencia que tiene un folclore muy grande, muy amplio, y por ejemplo, el folclore de Aragón en la Jota, como se canta, un duro le di al barquero y al pasar el Ebro mare, un duro le di al barquero. Los amores de Navarre son caros, pero son buenos. Que de ahí deriva la alegría de Cádiz. Un duro le di al barquero, al pan, se celebró yo, mare. Yo le di un duro al barquero, los amores de Navarra son caros, pero son buenos. Es lo mismo. La alegría de Cádiz y la jota es exactamente en tono menor la alegría y la jota en tono mayor. Máquina y yo el fuego y tú el barco y yo el navegante. (Risa)
tú la perla y yo el diamante. Ay, ay, que tú es jardín y yo es jardinero en mar de mi armario. Está claro que Gracia Montes es de Pepe Marchena también. Bueno, yo soy de otros también, pero especialmente de Pepe Marchena, porque mi padre tenía una gran admiración por Pepe Marchena y me enseñó a querer a Pepe Marchena. Pero yo es que también considero que Pepe Marchena, aparte de que es un maestro, tiene en la garganta es caramelo, música. No necesita de guitarras ni de orquesta porque lleva la música en su garganta. Entonces creo que es un hombre con una gran personalidad y con una garganta prodigiosa. Bueno, algún día diremos lo mismo de ti, cuando seamos todos mayores. Y cuando ojalá. Ya estemos todos, voy a saber dónde estaremos todos. Bueno, que lo mío no sean palabritas en el viento. No, lo tuyo será siempre mucho cariño. Que tú lo digas y lo vuelvas a decir, tú y yo hacemos malas migas y no me fío de ti. Que estás loco por mis besos, bueno, y que en mis ojos vives preso, bueno, y que aunque con sangre lo jure, no me lo voy a creer. Si hago bien o si hago mal, el tiempo se entraña mía, el tiempo me lo dirá. Sabio que sepa la verdad o la mentira de un juramento, tire usted a la izquierda, tuerza a la derecha, por la calle ancha, por la calle estrecha, para arriba, para abajo, por la calle en medio que menos trabajo. Me decía, hubo quien se lo creyó y quedó ya bien servía la que contigo cargó, que la echaste de tu lado, bueno, y que después la jorobió, bueno, y oh,
yo que sepa la verdad o la mentira de un juramento. Tire usted a la izquierda, tuerza a la derecha, por la calle ancha, por la calle estrecha, pa' arriba, pa' abajo, por la calle en medio que me lo trabajo. No miré tanto al reloj, no miré tanto al reloj, que nadie sabe en el mundo cuál es la horita peor, cuál es la horita peor. Dirán qué ha pasado esta noche con los claveles. Algunos incluso de los que están descubriendo esta noche a Gracia Montes. Puede que a alguien le tengamos que decir bienvenido al club. Nos encantará. Yo solo puedo decirle que claveles los míos para ella, aunque sea otoño. Claveles siempre para Gracia Montes. Claveles en mayo. Canción se las quiero dedicar esta noche con mucho amor a unos poetas que ya desaparecieron y a unos músicos maravillosos de Andalucía, a Rafael de León, a Ochaíta, a Valerio y al maestro Quiroga y a todas mis compañeras desaparecidas. Thank you.
dicho que es una fulana, que tú no ves más. Ay, de esa mujer, calla la boca, cristiana, por si cualquiera alguna vez dice lo mismo. Rosa en abril, si tú no vinieras yo me iba a morir. Amines azules, rosas de color, si tú no vinieras, si tú no vinieras me muriera yo. Claveles en mayo, rosas en abril, si tú no vinieras yo me iba a morir. Amines azules, si tú no vinieras, si tú no vinieras, me muriera yo. Gracias, gracias. Ustedes, todos ustedes, corran la voz. Hasta la semana que viene. Adiós.